Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. El GCMA informó que la caída en el precio del huevo pagado al productor registrada hasta abril es menor a la presentada en las cotizaciones ofertadas al consumidor, que si bien no se encuentran en niveles máximos, siguen siendo altas para dicho alimento. La Unión Nacional de Avicultores reconoció a la Secretaría de Agricultura por su labor contra la influenza aviar de alta patogenicidad, pues a través de la sinergia público-privada se logró erradicar los subtipos H5N1 y H5N2. De acuerdo con el IUSDA, abril fue el mes con el mayor número de pérdidas causadas por influenza aviar H5N1 en Estados Unidos durante 2024, acumulando 8.8 millones de aves afectadas. Cifras oficiales indicaron que el precio de la docena de huevo en Estados Unidos incrementó 10% en marzo respecto al mismo mes del año pasado, lo que se atribuyó a los brotes de este virus y a una mayor demanda por su valor asequible en comparación con otras proteínas. Al momento de tomar protesta como nuevo presidente del CONAFAT, Juan Luis Munguía destacó la importancia de que la industria del alimento balanceado tenga un acceso garantizado de materias primas, sin importar su origen, esto para dar suministros asequibles al sector pecuario. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana.